Amigos de todo golf, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzamos nuestro programa de esta semana, el programa más completo de la actividad golfística, arrancando diciembre, el último mes del año. Todo golf, por supuesto, ya vamos anticipando, que no tiene descanso en el verano, ya que estaremos en enero y en febrero, cubriendo toda la actividad golfística, no solamente lo que pasa en Bahía Blanca, sino que al igual que el año pasado, Todo Golf estará en Montermoso, con los principales torneos que se juegan en el Balneario donde concentra gran cantidad de jugadores de Bahía Blanca. Este fin de semana ha sido un fin de semana, me parece a mí, eh, de un final de calendario para Paliwe, si bien queda actividad, y esperamos la fiesta de fin de año con el torneo claudio pero los match de el campeonato, los campeonatos que se definieron este fin de semana, marcan lo que es la finalización del calendario fuerte que tiene Paligüe y por supuesto allí estuvieron las cámaras de Todo Golf, que ahora se van a preparar para lo que son las fiestas de fin de año y los torneos de clausura. No solamente en Paligüe, sino también en Pago Chico y en Puerto Belgrano, donde estamos esperando la cobertura. Vamos a arrancar con el programa de hoy con Daniel Sabini, que nos sigue acompañando con reglas. Un Daniel Sabini que no va a estar. En el abierto de la República este año, como árbitro, dado que hay algunas disposiciones que tienen que ver con la PGA, no estará Daniel, seguramente estará todo golf allí en Buenos Aires. Arrancamos con Daniel Sabini hablando de reglas y así empieza el programa de hoy. Bueno, Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, muy bien. Una nueva semana para hablar de reglas. Otra. Eh, antes de, de tocar el tema, porque sé que tienes una consulta, había surgido una pequeña. No, 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 pequeña duda, un pequeño comentario, porque estaba circulando dentro de la Peña Los Amigos, gente amiga nuestra, una decisión de, de reglas, pero me pareció que era nueva, no es nueva. ¿Cómo, ¿Qué me estabas explicando fuera del micrófono? No, no es una decisión, es un libro de decisiones <coughs> que. Eh, en, la, en esta peña que tienen un referente que in, se interesa por las reglas, Roberto Garabán. Garabán, Garabán perdón. Sí. Este, Roberto, está. Eh, no, no, Roberto Garabán también está. Roberto Garabán. Y le envía a los integrantes de la peña esa que lean el libro de decisiones, se lo manda en el formato PDF, eh, pero no, es la que está en vigencia, es correcto, sí, es la que está en vigencia del de 2012. Claro, abarca las decisiones, abarcan del 2012-2013. y 2013. Las históricamente, es decir, las, la Aranay que es la entidad madre de las reglas. Cada cuatro años ya lo hemos hablado al principio. Todo esto cada cuatro años eh, incorpora si hubiera necesidad alguna regla nueva, pero cada dos años las eh, incorpora al libro de decisiones. Aquellas eh, cuestiones que han surgido en, en algunas canchas del mundo y este, que no están este, eh, bien claro cómo se resuelve, entonces la granada da un fallo, cómo se resuelve una situación similar, y eso se incorpora al libro de decisión. El libro de decisión es un libro gordo, de es un libro gordo eh, que tiene 3.800 decisiones y eh, que están cosas, cosas que suceden en distintas canchas del mundo entonces que por ahí no están contempladas las reglas bueno se toma una decisión se da un fallo y ese ese ejemplo y con ese fallo se incorpora al libro de reglas de decisiones que son eh, actualizadas cada dos años pero y, ¿y cuándo se dan esos cuatro años cuándo va a volver a pasar los cuatro años del, del libro de reglas cada cuatro años eh, que en el 2012, 1 eh, de enero del 2012, hubo eh, ¿Cambios? cambios en la regla que se publicaron. Ahora, en el 1 de enero del 2016, sal, si hubiera alguna regla nueva, se, aplique, se publicitarán un nuevo. Pero en el dos, lo que está en vigencia, el 2012-2013, el 2013, es el libro de decisiones, que va a variar, si hubiera alguna, en el 2014. Lo que te quería decir, eh, porque a veces consideran las decisiones, que son ejemplos, claro, ¿no? Un ejemplo, el jugador A hace tal cosa y el jugador B tal cosa, ¿y cuál es el fallo? El fallo es tal, tal cosa. Eh, si bien no, esa situación no está en la regla, pero el libro de decisiones, esos ejemplos, son parte de las reglas de golf. Que eso a veces la gente es importante eso lo entiende porque. Dicen, señor ah, pero esto es un ejemplo bueno sí pero este ejemplo te da como jurisprudencia, jurisprudencia. para eh, eh, los árbitros poder eh, dar un fallo correcto oh, pero me quedé enganchado ¿Cuánto me dijiste cuántas decisiones ¿3.000? sí entre sí sí tres mil y pica tres mil setecientos no sé exacto pero ¿y que están ordenadas por rubro cómo se para verlo están ordenadas por reglas por reglas bueno rubro de reglas sí. también sí. están ordenadas por reglas cada regla tiene una Subregla y a su vez las decisiones están ordenadas por esas subreglas también. Después incluso hay un índice eh, que con todas las los títulos de esas decisiones donde eh, es más fácil poder hallar algo que alguna vez uno leyó y se acordó que estaba pero no lo pudo encontrar que es una parte compleja cuando tenemos que buscar no porque es muy muy amplio el tema. Bueno, listo. Eso aparte. Vayamos entonces. Pero está bueno el comentario. Vayamos a. ¿Qué tuviste consulta? ¿Alguna duda? ¿Qué te preguntaron? No, no. Fue. Es, una, estábamos en grupo de amigos en, en el club, charlando de otras cosas y se acercó un jugador a preguntar algo. Eh, se le dio la explicación correspondiente, pero eh, los que estaban ahí eh, se generó una. Eh, una charla, ¿no? Decir, un debate. Un debate. Eh, y uno de los amigos, Carlos Madrieta, me dice: Esto tendrías que explicarlo porque eh, hay mucha gente que no lo sabe, incluso yo y estaba otro amigo más. este Dice: oh, Si yo hubiera hecho esto en tal hoyo, me hubiera evitado golpes. ¿Qué era, Dani? Bueno, es, el, es una regla que es la de golpe y distancia, se llama golpe y distancia. Mm, vulgarmente le podemos decir repetir el tiro con penalidad. Bien, a ver, ubicarme un poquito más en la cancha. ¿eh? Eh, bueno, es decir, concretamente, eh, el jugador uh, tiene esa opción en varias reglas. Y que por ahí no se da cuenta, pero es una de las opciones, de, por ejemplo, pelota injugable. Una pelota injugable. Yo me iba a pelota injugable. No, 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 pero. No. Eh, Yo eh, me iba con esa idea. No, no. Vamos a aclarar. La, la, vamos a decir qué es lo golpe y distancia. Golpe y distancia es. Una pelota que golpeaste hacia un lado y si literalmente no te gustó como quedó, vos podés levantarla, volver al lugar que ejecutaste el golpe, dropearla en ese lugar y con un golpe de penalidad estás repitiendo el tiro. Bien. Esa, esa opción de golpe a distancia es una de las opciones de algunas de las reglas. Por ejemplo, pelota injugable es una de las opciones. Eh, cuando te vas al Hazard, si eh, eh, rojo o amarillo. Es una de las opciones. Entonces... Eh, ¿Pelota equivocada? No. ¿Pelota equivocada no? ¿Pelota equivocada no? No porque... Pelota ¿No ¿Repetís el tiro? No, vas a... Tenés dos golpes de penalidad y tenés que ir a pegar a tu pelota. Está bien, en ese caso sí. Es, es otra cosa. Bien. Eh, lo que... La duda que se generaba en esta gente en este jugador que vino a hacer la consulta era que... Si en cualquier lugar de la cancha se podía hacer. Y dije: sí, en cualquier lugar de la cancha, excepto en un jaza. Pero adentro del jaza, ¿no? Porque ¿y él, él a que ha apuntado cuando le preguntó en cualquier lugar. No, porque tenía dudas si lo podía hacer, por ejemplo, en el green. Pues si lo puede hacer en un bunker. ¿En el bueno. green qué sería? ¿No me gusta el que tiene? No, no. no Te voy a dar un ejemplo porque cuando le di la explicación a él, en el green también, le dije: sí, en el green también. Y en ese momento se me ocurrió un ejemplo. ¿no? ¿Vos sabés que me imagino qué pasó? Y un, la sacó el green. Claro, un pater cerquita del hoyo en bajada. Eh, la sacó el green. Le pega y se le rodó. Puede ro pasar en cierra la ventana, tú pasa pasar en el hoyo este acá enfrente de tu casa. Entonces, si el jugador tiene un pater de 50 centímetros y le pega defectuosamente, se pasó y le agarró la bajada y se fue fuera del green. Hasta le puede convenir una multa y repetirse Es que le conviene a veces, porque suponete que no se vaya fuera quien se fue a la banca, porque la pelota robó y se fue a una banca. Entonces, ahí tiene que sacar y hay que ver cuántos pateras hace. Dejarla dada y hacer un pater para que le convenga. Entonces, yo le planteé como opción para que lo analice el jugador en su estrategia de juego: es decir, si estás a 50 centímetros por ahí con un golpe de penalidad, volvés y repetís el tiro otra vez a 50 centímetros. Porque de allá abajo o de la banca, hacer. Approach y pater, approach y pater no te estás tan seguro. Más mal tema emocional. Claro. Eh, si... eh, eh, pero para no lo vi nunca, ¿eh? Eh, sí, eso es un poco lo que apuntaba. Esto. No lo vi nunca. Esto es lo que apunto. Yo creo que si hago eso, el que está conmigo me va a parar, me va a decir, no, ¿qué estás haciendo? Eh? Seguramente, por eso es la explicación, porque eh, el, el, uno de los que estaba con nosotros, Petrachi, este. Dice, pucha, yo podría haber usado este argumento. Me concentró bien y la tiro bien otra vez a meter. Eh, porque yo voy con una pelota desde la entrada del green con una punta de palo o soca, no sé qué fue exactamente. Horrible. Eh, al bunker. Un, un divo que alguien no arregló. Más problema. Que aprovecho para decir que lo arreglen los divos en los bunker. Hay que arreglar. Las, pisadas, las pisadas. Y le quedó muy difícil la pelota. Y la intentó sacar de ahí. No, la sacó. Ya, está, ya murió. Eh, se pone nervioso. Después eh, de arriba el green son varios golpes más. Y dice, yo podría haber ido afuera porque estaba frente de, de la bandera en la entrada del green de pechito. La vuelve a poner concentrado. Y <coughs> entonces, eh, lo que pasa es que, que vos decís, no lo vi nunca. Yo no lo vi nunca. Eh, ¿En el green no lo vi nunca? No, no lo vi nunca en ningún lado. Sí. ¿Repetir tiro porque no me gustó con penalidad? No lo escuché en mi vida. No, en realidad no es porque no te guste. Tengo la opción. La, sí, pero en realidad vos tomás esa opción cuando. Y sí, no quiero gastar un tiro. No me... Pasa que es muy difícil. Pero, pero no, Daniel, pero me quedé muy enganchado. Capaz que vos no apuntabas al green Y Yo sí me quedé enganchado en el green eh, Ya te digo, el hoyo que está enfrente de tu casa, eh, eh, ayer estaba la bandera muy corta, pasa. Encierra la ventana y un hoyo que si vos te pasás, te vas abajo. El 9 de la Este, por, en el, con el Club de Paligüe, cuando la bandera está corta, te vas abajo. Y uno. El 18 mismo. Uno con un patter en bajada. Y si la bandera está cerca está cerca del quiebre, de la pendiente Se va hasta abajo Se va abajo, mucho nos ha pasado Y todos, todos, todos intentamos de vuelta subirla Y hasta a veces La hacemos corta La ¿sí? hacemos corta y vuelve a bajar pero, bueno, pero, vos, te vos, te ¿Pero conocés algún caso que se haya repetido así? Sí, yo lo hago <laughs> Pero la... vos sos árbitro, sí, ¿quién te va a protestar a vos? No, bueno, pero no es que... no No, no, no es por el tema de protesta eh... No me van a dejar, Dani bueno, vos tenés la opción de decir yo estoy haciendo lo correcto y después si tenés. Está bien, pero duda, yo, está ¿no? bien, pero yo lo aprendí hoy con vosotros, pues, yo no. Precisamente es para esto lo que estamos, para que lo sepan los jugadores. El, el, hay que ser frío para analizar esto, ¿no? En el momento del juego. Uno viene un poquito con adrenalina. Viene la... caliente, ¿vale? papá. Eh, y... Todavía que venga al mar que me digas anteriormente lo que haces. Bueno, es una... yo hubiera pensado que estaba mal, ¿eh? Sí, bueno, pero son este, por ahí esos mitos o desconocimientos, no mitos. Esto es, es... Desconocimiento. es desconocimiento que se puede hacer. El... Eh, perdón, volvemos a la encuesta de la persona. ¿Ellos qué pensaban? ¿Que no se podía hacer? Carlito, ¿qué te preguntó? ¿Él pensó que no se podía hacer? No, no, él sabía que se podía hacer, pero decía un poco coincida con vos. La gente no lo conoce, por ahí sería bueno explicarlo para que lo mm. aplique. Buenísimo, me parece. Y en alguna oportunidad hablamos también de algo que la gente los jugadores no conocen cuando vos podés cuando te vas a un jazar de agua eh, rojo que podés dropear en el margen opuesto alguna vez aconsejamos acá eso es bueno eso es bueno cuando estabas en el hoyo del Walmart a la, a la sequia eh, de la izquierda sí. y si dropeas por donde entró a los dos palos tenés un gualeguay si dropeas en el margen opuesto eh hacés sus tomas ventaja Obviamente que tomas ventaja porque del otro lado no tenés el gualeguay que te interfiere la línea de tiro. Seguro. Pero las ventajas, en eh, las reglas, a veces te perjudican y a veces te dan ventaja. Entonces lo que recomiendo es que, que sepan usarlas cuando le dan ventaja, porque generalmente nos, nos, eh, nos perjudican las reglas, ¿no? Bueno, me pareció bárbaro. Yo pensé que íbamos a hablar algo de. ¡Uh, lo bueno, tocamos 20 veces! No, esto me parece muy bueno. Ah, alguna vez lo hablábamos muy por No, pero muy por arriba. Tan específicamente, este, el... yo creo que el primer día que haga eso en un grill me matan. Hacelo. <laughs> sí, para que me mate.